Hola a todos, bueno, hoy traigo un tutorial en tono neutro que ya me pidieron hace tiempo y que bueno, hasta ahora la verdad es que no he tenido tiempo de grabarlo entre unas cosas y otras, me da pereza, que no sé cuánto. Bueno, pero ya está, lo prometido es deuda, dije que lo iba a hacer y aquí está. Es como bastante neutro y este look pues, lo podéis utilizar tanto de noche como de día, como cuando os apetezca. Veis que no es muy recargado ni nada. A mí me gusta bastante, yo lo suelo usar bastantes veces. Y bueno, espero que os guste. Allá va el tutorial. En primer lugar, voy a poner como prebase este Pin Pot de MAC. Es el Bare Study y voy a usar una brocha planita y sintética. Lo voy a poner por todo el párpado. Este Pin Pot, aparte de prebase, me va a servir porque ahora voy a poner una sombra mate encima. Así que le va a dar un toque más gracioso. Para que no sea tan sosa, vamos. Podéis aplicarlo también con el dedo. Yo me lo suelo terminar de difuminar con el dedo. Para que quede perfecto. Bueno, ahora voy a utilizar una sombra de este color. ¿Veis? Como os digo, es mate. Y esta es la Wet de MAC. Es el típico tono neutro. Seguro que si tenéis alguna paleta de neutro, tenéis un color parecido a este. No hace falta que sea este de MAC en concreto. Y bueno, con un pincelito de sombra voy a poner en el párpado móvil. Desde aquí hasta el final. Los toquecitos, ¿veis? Uy, mi nuevo flequillo. No estoy yo acostumbrada. Tened cuidado de aplicar el producto también por la línea de las pestañas, porque esa es una zona que se nos suele pasar. Si vamos con prisa, esa zona a lo mejor se queda ahí un hueco blanco y se ve bastante raro. Sigue con cuidado. Me falta un toquecito. ¿Me escucháis? Estoy hablando un poco bajo, pero estoy un poquito ronca. También tengo la gargantita regular. Veis que tengo una voz un poquito rara, ¿no? Bueno, siguiente paso. Ahora voy a utilizar esta sombra, que es la Satin Top. Una sombra que es feísima, mirad, qué sombra más fea. Me encanta esta sombra, en serio. Y con un pincel tipo este, tipo boli o lápiz o como lo queráis llamar. Yo lo llamo pincel de punta. Pues cogemos un poquito de cantidad y voy poniéndola en el exterior del ojo. Esto podéis poner la cantidad que os guste, más intensidad o menos intensidad. Si vais a utilizar este look de noche o de día, pues lo podéis ir variando, ¿veis? Y la vais arrastrando por ahí, hacia adentro. Pero concentráis la intensidad en la parte de fuera, para dar más profundidad. Qué bien me estoy explicando hoy, ¿no? No la estoy liando ni nada, para variar. Como ya os digo, esto según la intensidad que queráis. Yo ahora, como es prontito, pues por la mañana, pues no me apetece estar muy recargada. Bueno, y ahora con esta brocha de difuminar, que es grande y peluda, voy a difuminarlo, que no se note tanto el corte y así. Hacéis como un limpio parabrisas. Vamos aquí para caer. Ahí sí. Mis pelos. Vale, ya está. Y ahora para debajo de las cejas voy a utilizar esta sombra, ¿veis? Que es de esta paletita de Estilaude, que se llama Berry Quartz. ¿Este veis? Como veis, lo uso muchísimo. Este veis, como veis, lo uso muchísimo. Y me encanta para todos los días, para ponérmelo simplemente por el párpado, porque es un color bastante bonito. Es bien clarito y además tiene un poquito de brillo. Sin nada. Por debajo de la ceja, para iluminar bien. Yo un truquito que suelo hacer yo mucho. Si el pico del ojo no os ha quedado bien, yo lo que suelo hacer es pasarme con la sombra que utilizo para iluminar por aquí. ¿Veis? Y sale el piquito más decente. Nada, eso es un truque que yo uso.
Y bueno, ahora voy a utilizar este eyeliner de Make Up For Ever, es de 0L. Y es un lápiz que me gusta mucho porque es bastante preciso para delinear. Me entiendo yo bien con él. ¿Veis? Una línea por arriba, discretita, no muy gorda, y por dentro también me lo voy a delinear. Pero también discretita. Si queréis un look más de noche, en vez de utilizar este lápiz que es más duro, más preciso para hacer una línea fina, podéis utilizar un lápiz que sea más cremoso y después os lo difumináis. Este mismo look sirve también para la noche. Y ahora por último, ¡tachán! Mi querido Smoky Lash. La voy a usar pues solo por las pestañas de arriba. Como os digo, si queréis este mismo look pero de noche, poneros también por arriba y por abajo. Voy a poner simplemente una capita por arriba y ya está. Como ahora es de día, pues no me gusta muy recargada. Mirad qué pestañones, es que increíble. Me encanta esta máscara. Y bueno, para acabar voy a utilizar este colorete de Dior, que uy, Dios mío, qué deslumbramiento. Es un colorete así en un tono tostadito oscuro, que es precioso, y se llama, me estoy mirando al revés, así veo poco, Brun Canelé. Qué bonito el nombre, Brun Canelé. Y bueno, con mi pincel biseladito de Sephora, darle un toquecito bastante discreto también. Esto es muy natural todo. Y bueno, como para tanto los ojos como los colores, te llevo colores, como veis, muy neutro y muy discreto. Pero ahora voy a usar un color un poquito más subidito de tono, por llamarlo de una manera, que es este, el Fan Fair de MAC, que es un rosa coral tirando a rojo. Bueno, en fin, veréis qué bonita es. Qué delicia las barras de mango, bien que huelen. Bueno, y como último toque voy a utilizar un poquito de gloss, este es de Caro, este chiquitito, se llama London. Y nada, es un color casi no se ve, veis, clarito con purpurinilla. Y me lo voy a poner simplemente en el centro del labio, a dar un toquecito de boca jugosa. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el tutorial. Y que bueno, a ver si grabo más, porque últimamente estoy un poco perezosa con los tutoriales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.